Les damos la bienvenida a ustedes también al panel Participación Política y le damos paso al profesor Jorge Armando Rodríguez, moderador del panel. Bueno, en este panel de Participación Política tenemos al profesor Carlos Mario Perea, quien es el director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del IEPRI, y tenemos a Juan Carlos Palao, que es coordinador del área de construcción de paz y posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Al igual que en los demás paneles, las preguntas, les hemos propuesto un par de preguntas que les sirvan de guía a los panelistas. Obviamente eso no quiere, no son una camisa de fuerza, pero sí sería interesante que aludieran a esos temas, y es qué podría o debería negociarse o acordarse en cada uno de los temas, en este caso de participación política, o también qué no podría o qué no debería negociarse. Y en el caso de los temas relativos a lo que se podría o debería negociar, cómo visualizan la implementación de los acuerdos que se logren. Los conflictos suelen ser conflictos por el poder político, y esos conflictos por el poder político pueden ser armados o desarmados. Aquí tenemos en la actualidad un conflicto armado que involucra un tema de poder político. ¿Cómo se resuelve eso? Se ha hablado en el pasado, no sé si ahora se plantearía de nuevo, por ejemplo, de asambleas constituyentes, de participaciones en el Congreso, de métodos de asignación de gobernaciones y alcaldías para ciertas regiones del país, etcétera. ¿Cómo visualizan nuestros panelistas esos temas? Sería, digamos, interesante escucharlos sobre esos asuntos. Tenemos las reglas del juego. Entre 20 y 25 minutos por cada uno de los panelistas para referirse al tema, y luego tendríamos una sesión de preguntas formuladas por escrito. Yo las leo todas y ellos se refieren a las que seleccionen de acuerdo, pues, a su interés y experticia. Muchas gracias. Le dejo la palabra a profesor Carlos Mario Perea. En el IEPRI hemos estado en el último tiempo en la tarea de hacer una mirada sobre los 25, 30 años de historia reciente de Colombia, teniendo en cuenta que, sin la menor duda, este es el periodo más turbulento de la historia moderna de Colombia. Y cuando nos hemos dado a la tarea de hacer esta reconstrucción, pues indudablemente eso no tiene la menor discusión. Lo que caracteriza a la sociedad colombiana de los últimos años es un marcado y profundo conflicto. Pero entonces, al mismo tiempo que veníamos haciendo esa reconstrucción de esos procesos del conflicto, comenzamos a mirar que con la misma intensidad Colombia viene comprometida en procesos de paz desde 1982 y aún antes. El problema de la paz aparece un poco antes. Quizás a finales de los años 70 el M-19 comienza a plantear el problema de la paz. Queda finalmente instaurado en la escena pública en el momento en que se toma la Embajada de la República Dominicana. López había hecho algunos acercamientos para negociaciones con el ELN después de la Operación Anorí, pero es realmente en el año 82 cuando el problema de la paz se convierte en un problema de Estado. Podemos decir entonces que este año estamos cumpliendo exactamente 30 años de intentos ininterrumpidos de procesos de paz. Quizás solamente el gobierno de Samper fue el único que no pudo hacer ninguna traducción de sus iniciativas en alguna propuesta, en algún proyecto concreto. Pero de resto podemos encontrar que hay toda clase de intentos de construir la paz en Colombia. Entonces nos encontramos con que hay negociaciones abiertas con una cantidad de grupos y suscripción de acuerdos de tregua y cese unilateral del fuego. Nos encontramos que hay después procesos de reforma encaminados directamente a construir la paz, y hay otros procesos de negociación en que hay una exigencia del cese unilateral del fuego y de la reincorporación a la vida civil, como es el M-19, el PRT, el Quintín Lame y parte del EPL.
Nos encontramos después que hay un proceso constituyente en Colombia de una gran trascendencia, de una gran importancia. Luego vienen las conversaciones de Tlaxcala, Samper realmente no hace nada. Luego vienen las conversaciones durante el gobierno de Pastrana, que se inician con conversaciones con los paramilitares, con el ELN y con las FARC, y nos quedamos en la memoria colectiva con la experiencia de las FARC. Luego viene la guerra frontal y abierta por parte del gobierno de Uribe. En fin, nos encontramos que Colombia es un verdadero laboratorio de experimentos de paz. Y entonces la primera pregunta que hay que hacernos en este momento es: ¿qué tenemos que recoger de esos procesos de paz para el proceso de paz que se abre en este momento? Yo diría que las dos preguntas que nos han formulado los organizadores y los convocantes del evento se podrían reformular en la dirección de decir que este proceso de paz enfrenta dos grandes desafíos: uno que es el proceso de negociación mismo y otro que es el proceso después de implementación de los acuerdos y lo que vendrá de allí en adelante. Y es necesario hacer una separación de estos dos momentos, porque cada uno de los dos representa momentos y exigencias de naturaleza diferenciada. ¿Qué es lo primero que pudiéramos entonces preguntarnos frente a este proceso que se nos abre ahora? Y yo les propondría que para eso volviéramos a la fórmula gramsciana de fuerza y consenso, para pensar qué es lo que está puesto en este momento y cómo lo podemos visualizar, qué es lo que se viene en el proceso de negociación. Lo primero sobre la fuerza. Indudablemente esto pues se ha dicho mucho, y nos encontramos con unas FARC en una situación militar completamente diferente. Respecto al Caguán, es un momento en que las FARC se encontraban en su desarrollo militar más vertiginoso. La reconstrucción de los ataques de las FARC muestran con toda claridad que el momento de mayor fuerza militar de las FARC, el momento en que producen la mayor cantidad de acciones militares, es entre el 96 y el 98, justo cuando comienza el proceso de negociación. Y de ahí en adelante nos encontramos con unas FARC que comienza a tener una cantidad de victorias militares. Pasa lo de Puerres, lo de Patascoy, lo de Las Delicias, lo del Villar, Mitú, la única capital departamental que ha sido tomada por la guerrilla. Y entonces el proceso del Caguán estaba tejido sobre el trasfondo de un gran poderío militar de las FARC, que hacía muy difíciles por principio las negociaciones. En este momento nos encontramos en una situación totalmente distinta, porque las FARC, simplemente tomando un indicador para pensar esto, hay un momento a finales de los años 90, comienzos del 2000, en que los registros dan cuenta de la manera como las FARC hacía presencia en más de la mitad de los municipios de Colombia. Hay un momento en que estamos hablando de 573 municipios con acciones de las FARC, y en la base de datos que hemos levantado en el instituto podemos comprobar que en el año 2011 las FARC tienen presencia solamente en 197 municipios, muy circunscritos a unas zonas y a zonas más bien marginales. Por el contrario, nos encontramos con un poderío militar del Estado muy fuerte, un repunte militar que lleva ya muchos años acumulado, que no se ha detenido, pero cuyo resultado viene a ser que las FARC están verdaderamente arrinconadas, pero en ningún caso están derrotadas. Y estamos hablando entonces de una situación militar que parece que por la vía de lo militar no tiene solución. Eso plantea una situación de posible negociación de las FARC en el sentido de una voluntad de hacer esto, pero también del gobierno, porque el gobierno tiene necesidad de resolver esta situación. Si en ese momento no se pudiera decir que las FARC tenían alguna verdadera y real voluntad de negociación. Hay una serie de hechos históricos que son demasiado importantes de tener en cuenta en este momento para la posible negociación de la participación política, que nos hablan de las dificultades que le salen al camino. La primera, naturalmente, es la matanza, el genocidio y la masacre de la Unión Patriótica. Eso es un evento que no para de tener consecuencias todavía sobre todo posible proceso de paz, y en esa dirección toca entonces pensar de una manera muy clara la participación política. Pero tenemos también la dificultad del bombardeo de Casaverde justo en el momento en que se estaba haciendo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. El mismo día, 10 de diciembre, el gobierno está haciendo el bombardeo de Casaverde, impidiendo entonces que las FARC pudieran encontrar alguna fórmula de solución para participar
en la Asamblea Constituyente. ¿Qué nos determina entonces estas consideraciones acerca de la participación política, del proyecto de participación política, de lo político que se nos viene por delante? Yo diría que ahí hay tres cosas que tener en consideración. Lo primero, el contexto de la democratización. En el marco general se vuelve a hablar de la necesidad de emprender un proceso de democratización. Y entonces, esto es una cosa que nos toca pensar con mucho cuidado, en la medida en que la petición, la exigencia, la urgencia de procesos democratizadores ha sido uno de los textos, uno de los relatos que está detrás de todos los procesos de paz, detrás de la insurgencia naturalmente, de todo el proceso insurgente. Y pudiéramos decir que los procesos de paz en Colombia pasan por tres momentos, uno de los cuales, el primero, que se desarrolla en los años 80, tiene como postulado básico justamente decir que la violencia tiene raíces objetivas, y esas raíces objetivas se originan ante todo en cerramientos democráticos graves del régimen político que han dado origen entonces a las formas de subversión. Luego nos encontramos en los años 2000, un periodo que se cierra, este periodo de los 80 se cierra con la Constitución del 91, porque finalmente la Constitución del 91 lo que hacía era llevar a sus últimas consecuencias de reforma institucional ese planteamiento de la necesidad de la apertura democrática, y la Asamblea Nacional Constituyente se plantea en esos términos, en términos de derechos, de apertura del régimen político, de quiebre al bipartidismo. Los años 90, después de la Constitución del 91, se vuelven a abrir sobre un contexto de necesidad de pensar la sociedad en su conjunto. Eso fue lo que acompañó ese segundo momento que iba dirigido a la negociación con las FARC y el ELN, que fueron las dos guerrillas que permanecieron. Y llegamos después al periodo de Uribe, en donde encontramos un momento por completo distinto, en donde se dice la violencia y la crisis y el conflicto tienen que ver es más con una ausencia de la autoridad del Estado, y entonces se necesita la presencia militar. Estamos entonces entrando en un nuevo momento en que estamos reconociendo una vez más la necesidad de un nuevo proceso de apertura democrática. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede significar en este momento un reclamo de apertura democrática en el país? Y yo diría que ahí hay que tener en cuenta tres puntos que me parece que son muy importantes. El primero, un país con unos grados de inequidad reconocidos en todos lados, como un país con las inequidades más grandes del planeta. Entonces no es posible pensar un proceso de democratización, un proceso de paz, mientras en Colombia se mantengan esas condiciones de inequidad y de desigualdad social tan marcada y tan profunda. Es un punto que debe reordenar y reorientar y servir de norte orientador y de espíritu fundamental de cualquier proceso de democratización posible. Lo segundo, no hemos hecho, es un inventario, perdónenme la palabra un poco brusca para este tipo de cosas, pero no hemos hecho en Colombia un seguimiento de lo que ha significado este proceso de conflicto para el aniquilamiento y la destrucción de fuerzas democráticas en el país. Esto es de unas proporciones verdaderamente impresionantes. Lo que se ha producido en Colombia de aniquilamiento de fuerzas democráticas en términos de activistas políticos, de defensores de derechos humanos, de activistas sociales, de activistas de la sociedad civil en general, de campesinos, de sindicalistas, en fin, realmente es una lista verdaderamente impresionante, que es un trabajo que estamos en mora de hacer, porque eso tiene unas consecuencias políticas para este país verdaderamente impresionantes. Y ahí está planteado entonces el problema de la seguridad de las nuevas fuerzas que se incorporarán a la lucha política que se derivarán de este proceso de paz, en cuyo caso es otra vez el fantasma de la masacre de la UP está aquí presente. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Que ahora me referiré más en detalle al problema. Pero lo tercero es
El tercer punto de esto de pensar una democratización es el proceso armado ha producido en Colombia un debilitamiento extremo de la movilización de la sociedad. Los grados de precariedad de nuestro movimiento social, una vez los comparamos con los movimientos sociales de los otros países latinoamericanos, son realmente impresionantes. Es necesario entonces, y yo diría que es incluso el punto fundamental, que hay que pensar las maneras como la sociedad se va a movilizar alrededor de este proceso. No, la sociedad no va a entrar al proceso de negociación. Eso ya está establecido, que va a ser un proceso cerrado. Hay toda clase de argumentos en esa dirección, en términos de la eficacia de ese proceso para culminar el conflicto armado. Parece que es importante que esté así de cerrado y que se mantenga de esa manera, pero la participación de la sociedad en la implementación de los acuerdos es el problema básico y fundamental que hay que pensar. Es cómo va a participar la sociedad de estos acuerdos y de estos procesos. Nos encontramos entonces el segundo punto. Dijimos el primer punto es la democratización, el segundo punto es el problema jurídico, porque el problema jurídico es, yo diría, uno de los puntos más espinosos de la negociación, es uno de los puntos más complicados, porque frente a este proceso se plantean una gran cantidad de interrogantes. La participación política en este caso está mediada por su relación con la justicia. No podemos pensar la posible, la eventual participación política de las nuevas fuerzas que se deriven de este proceso por parte de las FARC, si no pensamos en su relación con la justicia. Y ahí tenemos un problema verdaderamente candente, un problema verdaderamente complicado, porque se trata de perdonar, de hacer un perdón y olvido total. Se trata de perdonar de una manera escalonada y de una manera jerarquizada y de una manera distinta. Se trata de perdonar en qué términos. Se trata de aplicar la justicia con todo rigor. ¿Cómo entran ahí los problemas de verdad, de reparación de las víctimas? Y entonces el gobierno ha venido produciendo, es verdaderamente impresionante, estas dos fuerzas nos han sorprendido a todo el país porque ambas han venido empeñadas en construir un proceso muy importante. El gobierno porque ha creado todo un marco jurídico de unas dimensiones verdaderamente enormes, porque aquí está implicado la ley de orden público, que es una ley que le da el marco general a la negociación, pero está también el marco jurídico para la paz, está la ley de restitución de tierras, está la ley de víctimas, hay un proyecto de ley de reforma agraria, y además de eso en el país contamos con un proceso de reconstrucción de memoria que está ya muy avanzado. Entonces tenemos esos procesos realmente construidos por delante. Pero frente al marco jurídico de la paz, que es el punto realmente importante en esta relación entre política y justicia, porque ahí es donde se está dirimiendo en buena medida la posible participación política de las nuevas fuerzas políticas que se deriven de las FARC. Esto es el marco jurídico para la paz, es un marco para la justicia transicional, en esos términos hay que entenderlo, y allí están implicadas discusiones muy complejas como que el fiscal puede jerarquizar los crímenes, que se va a hacer una ley encaminada a definir quiénes son las personas que serán juzgadas por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra, por crímenes atroces que hayan sido cometidos de manera sistemática, y ahí se propone la constitución de una comisión de verdad para que defina los criterios con que eso está hecho. Esta ley estatutaria es una ley que tiene que enfrentar el problema complejo y difícil de definir qué delitos se van a definir como delitos conexos al delito político. Y finalmente sobre esa determinación se puede fijar quiénes van a participar en política. Tenemos entonces ahí una situación muy compleja, que es un debate que va a entrar en el Congreso y en el cual otra vez la sociedad tiene que participar con mucho vigor. Pero frente a esto tenemos el problema de la verdad. Las FARC,
comienzan por declararse las primeras víctimas del conflicto. Y entonces esto nos pone ante una situación muy compleja y muy difícil. Estamos en un país en donde el problema de la verdad es un problema demasiado importante, es un problema político y público de la mayor relevancia, y entonces el hecho de que las FARC de entrada se declaren víctimas del conflicto nos pone ante la pregunta difícil de si las FARC van a contribuir al proceso de verdad y van a contribuir al proceso de reparación de las víctimas. Entonces ahí tenemos un nudo muy complejo que resolver. Y lo tercero, se me acabó el tiempo, Jorge Armando. Cinco, gracias. El tercer problema es el problema de la participación directa de esta nueva fuerza política que van a ser las FARC. El gobierno ha venido preparando un marco jurídico, un marco institucional de enorme importancia en todo esto que les dije, de la ley de orden público a la ley de restitución de tierras y víctimas. Pero las FARC también se ha venido preparando, y es una cosa que hay que saludar con enorme alegría, porque las FARC se ha venido, como vienen estas conversaciones desde hace un tiempo, fíjense que eso coincide con la constitución y la creación de la marcha patriótica. Y entonces las FARC se está moviendo, esto no se limita a las FARC, pero es un elemento muy importante de lo que va a ser el nuevo contexto de la participación política de las FARC. Yo diría ahí que es demasiado importante para pensar cómo va a participar la sociedad en esto, que tengamos en cuenta que este país va a comenzar a vivir, yo lo llamaría, una gran efervescencia de lo rural. Y una gran efervescencia de lo rural que tiene que ver con el hecho, como lo mencionaron nuestros tres panelistas anteriores, que tiene que ver con una serie de condiciones internacionales, porque las entidades multilaterales dejaron de hablar del problema de lo agrario solamente en problemas de mercado y están hablando ya del problema incluso de la propiedad de la tierra y de la distribución de la tierra. Estamos en un momento en que lo agrario se convirtió de nuevo en la economía en un factor central, como lo dijo Darío Fajardo, nos estamos reprimarizando. Todo este auge económico de Sudamérica ha tenido que ver con una reprimarización muy fuerte, con un retorno a las actividades primarias, y ahí el agro es absolutamente determinante. Pero con una situación también que carga de un nuevo contexto este debate, y es que estamos ante una situación en donde los latifundistas y los terratenientes están en un desprestigio político llevado a sus últimos extremos. Su vinculación con el narcotráfico y con los paramilitares los tienen muy marcados. Hay un contexto ahí muy posibilitador que para las FARC representa un elemento político demasiado importante, porque eso va a permitir que las FARC se limpien un poco esta imagen de asesinos, de terroristas, de agentes del desastre humanitario más impresionante que se ha vivido en el planeta. El colombiano es uno de los más impresionantes, y entonces el hecho de que las FARC estén paradas sobre el problema de la reforma agraria va a representar políticamente una cosa importante para su proceso posterior de reintegración a la vida civil. La reintegración de las FARC muy probablemente, por supuesto, va a pasar por lugares de ocupar puestos importantes en el Congreso y en la dirección de otras cosas, pero yo pensaría que esta reincorporación de las FARC se va a producir sobre todo en las zonas agrarias en donde ellos tienen sus retaguardias de apoyo social, que son muy importantes. Si el gobierno y el Estado, con toda esta gran iniciativa militar y este gran refinamiento en los métodos militares, no ha podido terminar con las FARC, es entre otras cosas porque las FARC son mucho más que un simple ejército. Las FARC son un vínculo con muchos sectores agrarios de este país, y eso es lo que hace que las FARC se mantengan todavía. Entonces hay que pensar las maneras como las FARC se van a reinsertar en estas zonas, en las zonas donde tienen sus fuentes de apoyo social, en cuyo caso la negociación sobre el narcotráfico es determinante. Como lo acaba de decir Absalón, eso para ellos es políticamente muy importante. Yo creo que en este momento cobra
una importancia todavía más estratégica y más importante. Estamos también en un contexto internacional propicio para que haya iniciativas audaces en la dirección del narcotráfico. Está creado internacionalmente ese contexto para que eso sea empujado y eso hay que aprovecharlo políticamente. Y termino entonces con lo siguiente. Hablamos de la sociedad porque en realidad el eje político de esto es la participación de la sociedad. Es primero la sociedad cómo reconquista una posición perdida en el copamiento y en el poder sobre el espacio público. Pero en medio de esta pregunta por la sociedad tenemos que preguntarnos qué pasa con las sociedades urbanas frente a este proceso. Porque esto va a ser un proceso, vuelvo y digo esa frase, esto va a ser una efervescencia de lo rural con la ley de víctimas de restitución de tierras, con la ley agraria, con esto del proceso de paz, pero ¿cuál va a ser el papel de lo urbano en medio de este proceso? Y es preocupante porque nos acercamos en mucho a una situación de indolencia y de despreocupación con lo que está sucediendo en las ciudades. Y ahí entonces habría que lanzarnos una pregunta más fuerte respecto al proceso de implementación de las reformas, de construcción de algo que yo diría en lo central, es una frase que se me ha ido, pero la tengo ahí muy presente, que es cómo construir una paz estable y duradera. Ese es realmente el desafío que tiene este proceso. Y ahí el problema del urbano es demasiado importante porque tenemos que preguntarnos, ¿qué es la paz? ¿La finalización del conflicto armado o la paz es la finalización de las muchas violencias? Entre el año de 1980 y el año del 2010 en Colombia se han cometido aproximadamente 680.000 homicidios en el curso de 30 años. Y lo más impresionante de eso es que el 56% de esos homicidios han sido cometidos en ciudades de más de 100.000 habitantes. O sea, el problema de la paz es un problema que tiene que pensarse también sobre el terreno y el espacio del urbano, porque es necesario entonces pensar eso, una paz estable y duradera que está ligada a la manera como vamos a construir los puentes entre esta gran efervescencia de lo rural y las condiciones del urbano que han cumplido un papel tan importante en la producción del conflicto violento en Colombia. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Juan Carlos Palou, quien es abogado y magíster en políticas públicas en América Latina de la Universidad de Oxford y se desempeña como coordinador del área de construcción de paz y posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Bueno, en primer lugar, pues buenos días. Quiero agradecerle a su director Jorge Armando Rodríguez esta invitación. Pues como he sido presentado, yo formo parte de una fundación que se llama Ideas para la Paz. Es una fundación, para quienes no la conocen, de origen empresarial, que surge en el año 99 para acompañar el proceso de paz del Caguán y que, después del fracaso, pues tuvo que redefinirse. Su actual mandato consiste en hacer aportes a las políticas públicas que estén orientadas a la superación del conflicto armado interno en Colombia. En esta presentación pues voy a referirme, coincidí con el profesor Kalmanovich en 7 puntos, que son, en primer lugar voy a hacer un análisis exegético del acuerdo, posteriormente haré una alusión a las posiciones políticas de los líderes de las FARC, traeré a colación una encuesta que yo creo que es más que conocida por todos ustedes, pero que no sobra recordarla. Posteriormente me referiré a la posición de los empresarios expresada en un sondeo que hicimos nosotros respecto del tema de la negociación de paz en una coyuntura en que el proceso no se había iniciado y específicamente respecto a qué opinión tenían ellos sobre la posibilidad de que las FARC participaran políticamente. Haré alguna alusión también a algunos sectores políticos. Después me referiré brevemente al tema normativo, que es el que determina, tal como lo planteaba el profesor Perea, pues el que determina mucho
el si esa participación política es viable y en qué condiciones, y finalmente haré un aporte que pretende responder esa pregunta que nos formulaba el doctor Rodríguez, en el sentido de qué se puede pensar en negociar o qué no. Naturalmente, entrando ahí a una posición un poco especulativa. Yo quería empezar esta presentación trayendo a colación una categorización de acuerdos de paz que trae Chucho Bejarano en uno de sus libros, el famoso libro de Agendas para la Paz, que yo creo que en estos días muchos hemos tenido que ir a recuperar por allá de los anaqueles para volver a repensar un poco este tema de la negociación. Obviamente él lo escribe en el año 99 o lo publica en el año 99 y ha pasado mucha agua por debajo del puente, pero él plantea que los resultados de los procesos de paz pueden ser de tres categorías. Uno puede ser un proceso de paz inclusivo, que es aquel en virtud del cual la insurgencia es incluida en el sistema político, económico y social. O sea, de ahí el término inclusión. Es claramente lo que ocurrió con los procesos de paz del EPL, del M19 y prácticamente de todos los procesos de paz exitosos que han existido en el país con grupos armados. La otra figura es la del proceso de paz distributivo o el resultado del proceso de paz distributivo. Creo que el ejemplo más claro es el que está ahora en proceso en Filipinas con el MILF, que va a implicar, digamos, una distribución del territorio, asignándole una cierta autonomía política y administrativa a la minoría musulmana en el territorio en donde precisamente ellos son mayoría. Ahí hay una distribución. El mismo Chucho Bejarano sostenía que estos acuerdos distributivos son riesgosos porque pueden crear las condiciones para un reinicio del conflicto más adelante. En Colombia, desde luego, ese tema de la secesión territorial o de la distribución de control territorial en el poder ha surgido en algunos momentos tímidamente, pero finalmente siempre se disuelve. Recuerdo que en la época del Caguán se hablaba de una transformación, de una división del país entre un norte paramilitar y un suroriente guerrillero y un centro, digamos, organizado a partir de la Constitución. Obviamente no es que esa fuera un tema de la mesa, pero era como una especie de temor que se esbozaba en el sentido de que Colombia podría llegar a eso. Y la última categoría de acuerdo es la categoría integrativa. La categoría integrativa implica que las partes enfrentadas se sientan a diseñar una estructura de normas que sean satisfactorias para todas las partes involucradas, que no les representen renuncias sustanciales ni a su identidad política ni a su proyecto político y con la cual puedan coexistir o convivir. Obviamente, este último era probablemente el que Chucho Bejarano consideraba más viable en aquella época, pero repito, eso fue antes del Caguán. Uno pensaría que en la actualidad lo que prima es la pretensión, digamos, inclusiva, dada la correlación de fuerza política y militar entre el Estado y la guerrilla. Obviamente el Estado, el gobierno va a intentar que la normatividad y la estructura política del Estado sufra la menor transformación, mientras que las FARC apuntarán, digamos, a incrementar las reformas que los puedan beneficiar a ellos o a quienes consideran que son sus bases. Antes de oír el panel anterior, yo había pensado que el acuerdo general, que obviamente es el esbozo de la agenda de lo que se va a negociar, tenía elementos inclusivos y elementos parcialmente integrativos. Por ejemplo, pensaba que lo agrario podía tener ese carácter de integrativo, es decir, que iba a producirse un rediseño compartido, pero pues bueno, de las presentaciones anteriores, sobre todo la de Absalón, pues dice, bueno, ahí no hay prácticamente nada distinto a lo que está planteando el mismo gobierno, de manera que en ese sentido cambiaría un poco el punto de vista. En cuanto a lo político, como decía, pues voy a hacer un análisis un poco exegético, que es una paradoja, porque al tiempo que se atiene uno a los hechos, pues también empieza a especular. Los hechos son los términos de la negociación y cómo se caracterizó lo político.
Lo primero es lo que ya se ha dicho aquí, aparece claramente la obsesión por la seguridad con toda la razón. Ellos quieren derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general. Ahí, pues, digamos, la novedad normativa no existe porque la Constitución colombiana establece la existencia de un estatuto de oposición que lamentablemente no ha podido expedir, como lo demuestra, por ejemplo, las negociaciones frustradas entre el Polo Democrático y el presidente Santos en la anterior legislatura. Creo que últimamente también tuvieron algo de conversaciones, pero ahí el foco fundamental es el tema de la protección efectiva a los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Me parece que es muy esperanzador que aquí aparezca ese reconocimiento de la posibilidad de que surjan nuevos movimientos y desde luego el componente de participación, de acceso a los medios de comunicación puede ser fundamental y estratégico para la guerrilla. El segundo punto hace referencia a mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas. Este punto tampoco es, digamos, chocante en relación con la Constitución del 91. Todos sabemos que la Constitución del 91 tiene múltiples instancias de participación, una ley estatutaria de participación ciudadana, pero oyendo también a los que presentaron el panel anterior, pienso que aquí lo que las FARC aspira es a consolidar espacios de diálogo frente a las políticas públicas. Absalón, por ejemplo, planteaba que un requerimiento importante de las políticas agrarias es que le den vocería, digamos, a los sectores de pequeños propietarios, de medianos propietarios, de manera que esta idea de que hay que fortalecer esas instancias de participación directa pueden basarse un poco en esa pretensión y debería ir de todas maneras acompañada con la pretensión de que las FARC sean capaces de hacer alianzas con esos sectores y no sentirse siempre, digamos, confrontados o portadores, digamos, de un proyecto político que no pueden compartir, digamos, con otros sectores sociales. Y por último, aparece el tema de medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable en igualdad de condiciones y garantías de seguridad. Aquí sí que todavía todavía más el acuerdo es menos exigente. Estamos hablando de medidas efectivas, son casi que decisiones administrativas, decisiones institucionales que hagan efectiva la participación de los sectores más vulnerables. Sin duda, pues uno entiende perfectamente que esto es una necesidad, siempre hay barreras para la participación política, pero inmediatamente pues uno recuerda algunos tramos del discurso de Timochenko cuando anunció el inicio de las conversaciones, en donde aparece un gran entusiasmo con la posibilidad de la movilización ciudadana. Uno leyendo ese texto se imagina pues una movilización, no digamos que insurreccional porque estamos ante una negociación, pero casi. Entonces uno se imagina, yo creo que ahí pueden estar cometiendo un error o lo están manejando retóricamente para animar a sus propios copartidarios, porque uno se pregunta si esa movilización ciudadana seguirá a las FARC o perseguirá a las FARC. O sea que habría que ver en qué punto ocurre realmente esa movilización ciudadana, pero es importante que adquieran una cierta autocrítica. Hay un punto que hay unos puntos dispersos a lo largo del acuerdo que lo pueden hacer a uno pensar en la idea de que las FARC están interesadas, digamos, en consolidar sus poderes territoriales. Entonces está, bueno, ya lo mencionaba Absalón, el tema de los modelos de desarrollo con base territorial, que bueno, es también una propuesta, digamos, del gobierno. Hay una norma que abre el camino para muchas reformas cuando dice, en el punto del fin del conflicto, dice el gobierno nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de paz. Ahí se abre un escenario muy amplio de o para negociar diversas decisiones. Y finalmente, cuando se habla del tema del sistema de implementación,
sugieren que hay que darle una particular importancia a las regiones, pero más adicionalmente podemos decir que hay otros aspectos que, aun cuando no parecen centrales, tienen una capacidad importante de ampliar el impacto de los resultados del acuerdo, y es cuando se refieren a los mecanismos de refrendación de los acuerdos. Ahí inmediatamente viene a la mente la idea o de una asamblea constituyente o de una convención al estilo de lo que propone el ELN, o simplemente la creación de instancias que puedan, con amplia y fuerte participación ciudadana, validar algunos de los acuerdos que, a los que se lleguen en la mesa. Probablemente, en todos los casos, pues no se van a poder bypassear, digamos, al Congreso, a menos que efectivamente eso se negocie y pues tenga unas fuertes implicaciones. Ahora, entrando a las declaraciones de los negociadores, yo diría que en este tema no se ha avanzado prácticamente nada, por razones obvias. Primero, porque no se ha resuelto el tema de la justicia, y este tema va a quedar muy subordinado al tema de la justicia. Segundo, pues porque realmente estamos apenas arrancando, pero ¿qué dice Andrés París? No queremos dejar las armas para salir en pantaloneta, queremos es hacer política sin la fuerza, queremos seguir, continuar la lucha por nuestros objetivos y banderas. Timochenko, por ejemplo, identifica profundos cambios democráticos en el régimen con la solución de las carencias más sentidas de la gran población. Ahí diría que más que referirse al tema normativo de las reglas que regulan la vida política, electoral, democrática, se está refiriendo al tema de los desarrollos socioeconómicos, del combate a la pobreza, pero también dice que espera que se expidan las normas que garanticen la existencia de una verdadera oposición. La otra declaración, hay que anotar que han hablado más que un perdido cuando aparece, lo cual ha molestado a algunos sectores. A mí me parece un tanto exagerado, me parece que lo que reflejan con esa locuacidad es que quieren reponer los muchos años de aislamiento que tuvieron que padecer durante el gobierno del presidente Uribe, en donde solo se podía manifestar lamentablemente con los secuestrados. Ahora pues están teniendo un espacio, y me parece también bien, a diferencia de lo que opinan algunos medios de comunicación, que el gobierno no se haya trenzado en discusiones abiertas y públicas con la guerrilla, lo cual empezaría ya a generar un ambiente enrarecido. ¿Qué dice Marcos Calarcá? Que ellos no creen en la revolución por decreto, que ellos van a hacer política sin armas para llevar a cabo su revolución, para llevar a cabo su revolución, es más, comunista. Luego termina diciendo algo políticamente incorrecto, que dice hacer política sin armas, aunque como organización creemos en la combinación de todas las formas de lucha. Me imagino que lo dice, digamos, con un criterio temporal, es decir, antes de que se suscriba el pacto, por lo menos eso es lo que todos esperamos. Luego está una famosa encuesta que se ha mencionado hasta la saciedad, que dice el 77% de los ciudadanos apoyan el proceso de paz, pero no apoyan el perdón a los guerrilleros, no apoyan la participación política de los guerrilleros, no apoyan la sacada de la cárcel de los guerrilleros. Ahí hay, digamos, un esguince muy fuerte, en el sentido de que queremos la paz lo más barata posible, o sea, con proceso de paz negociado, pero además sin ningún tipo de concesión. Ahí hay un problema. ¿Qué dijeron o qué encontramos nosotros en los empresarios que nosotros consultamos? Y diría que el sesgo nuestro en ese sondeo, que no fue una encuesta, es que estábamos más cercanos al tipo de empresarios a los que, digamos, representa la ANDI, que, como vimos, pues Salomón Kalmanovich pues consideró como poco significativos, dado su progresiva pérdida de poder económico y por lo tanto político. Pero ellos, es decir, lo que nosotros detectamos en esos empresarios es que realmente no tienen problema con la posibilidad de que las FARC participen en política, y consideran, es más, que para Colombia sería un beneficio a nivel internacional. Digamos que a ellos no les gustaría ser
evaluados o percibidos como los empresarios de un paisito que no tiene una vida realmente democrática, que tiene a una izquierda democrática marginada. ¿Les parece que la llegada a la alcaldía de Petro es una maravilla, la llegada de Navarro Wolf a la gobernación de Pasto es una cosa positiva y por lo tanto no ven que eso pueda ser grave? Lo que sí no están tampoco muy dispuestos a admitir es una reforma a la institucionalidad, aun cuando en la encuesta pues no se les planteó en concreto esa pregunta. Aquí tengo yo una anotación sobre un líder político que es el expresidente Uribe, al referirse a este tema de lo político. Obviamente, él ha sido uno de los principales promotores de impedir normativamente a toda costa que se pueda crear medianamente la posibilidad de que lleguen a participar en política los miembros de la guerrilla. Y finalmente termina con una frase pues, que es una maravilla de invento, que dice: yo le admito vocería política, que no se sabe muy bien qué quiere decir eso, pero eso sí, con base en los rasos. O sea, que él quiere que los comandantes de la guerrilla, los mandos medios de la guerrilla, no vuelvan a aparecer en el panorama, pero que los rasos sí tengan vocería política. O sea, no se sabe si eso implica la posibilidad de ser elegidos, no. Simplemente vocería política. Entrando al tema de las normas, pues ahí como planteaba el profesor Perea, ahí estamos en un problema serísimo. El marco legal para la paz lo que hace es rescatar el concepto de delito político, pero sobre todo el de delito conexo, porque en el año 97 la Corte Constitucional tumbó la conexidad, que es la esencia, digamos, del delito político, y por lo tanto mató relativamente la institución, por lo menos en el delito penal ordinario. Lo que hace el marco legal para la paz es rescatar la posibilidad de utilizar esa figura, incluyendo la posibilidad de caracterizar algunos actos delictivos como actos delitos conexos al delito fin, que es el delito político, y por lo tanto abriendo la opción para que lleguen a participar en política quienes solamente han incurrido en delitos políticos y conexos. Eso pues aparece muy bien, pero no fue posible modificar el artículo 122, que es realmente de la Constitución, que es el que es realmente problemático, porque dice que no podrán ser elegidos en cualquier tiempo quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción, financiación de grupos armados ilegales. Aquí ni siquiera, digamos, en un típico acto santanderista, se habló no del delito político, sino de quienes hayan participado en grupos armados. Es decir, sabemos todos que en Colombia el delito político se expresa primordialmente en la pertenencia a grupos armados. Entonces, con este punto, lo que se hizo fue, hasta cierto punto, matar la posibilidad de que se le diera acceso a los guerrilleros desmovilizados. Hay una iniciativa en la reforma política que la mencionó recientemente el ministro del Interior, el doctor Fernando Carrillo, en el sentido de que efectivamente pues en la reforma política, que es una reforma constitucional, se está incluyendo una reforma normativa que facilite esa participación política. Pero repito, yo no quisiera meterme ahora, pues el profesor Perea lo mencionó, repito que definitivamente esta participación política está subordinada a resolver el problema de la justicia. O sea, si yo soy partidario, en general la lógica es esta: si uno es partidario de cierta laxitud, por llamarlo de una manera no muy elegante, porque para otros es simplemente partidario de la impunidad, pero si uno es partidario de cierta benevolencia en el trato judicial de la guerrilla, probablemente es partidario de su participación política. Si uno es enemigo radical de cualquier benevolencia, necesaria o casi como consecuencia, es enemigo de la participación política, de manera que son dos hechos o temas íntimamente relacionados. Para terminar, quisiera referirme pues a lo que podría ser la pregunta sobre qué se en ciertas relativas condiciones de igualdad. Ahí pues aparece el tema
de dónde están sacando la plata o de dónde van a sacar la plata, porque hemos visto los debates que se han formado en torno a la marcha patriótica, en el sentido de, bueno, ¿ustedes de dónde están sacando el billete? Es decir, no, que es que son muchas, no, es que ustedes los están financiando las FARC. O sea, ahí también habría que, previo a acordar y reglamentar, digamos, esa favorabilidad política, hacer unos cortes de cuenta muy importantes para efectos de evitar, porque básicamente quieren participar en las elecciones del 2014. Yo creo que para ellos podría ser un suicidio hacerlo. Realmente dejarse contar en las próximas elecciones con un tiempo tan breve, digamos, de preparación, podría ser un camino bastante equivocado, aunque puedan tener mucha fe en la marcha patriótica. El otro punto es el del reconocimiento del poder local. Este es un tema que ha surgido muchas veces a lo largo de las negociaciones y consistiría en que se reconozca legalmente el poder de facto que han venido ejerciendo en algunos territorios, los bastiones históricos de la guerrilla, etcétera, etcétera. Esta figura, digo, podría consistir también en unas circunscripciones de paz en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, algunas instancias o podrían crearse algunos comités, un poco del corte de los del Plan Nacional de Rehabilitación, que tuvieran injerencia en la decisión presupuestal, etcétera. ¿Cuáles son los inconvenientes que veo yo a esta posibilidad? Es que en el gobierno del presidente Uribe y en el segundo periodo del presidente Uribe se hizo, pues, no solo un esfuerzo militar muy fuerte, muy grande, para recuperar el control sobre esos territorios, y en la política, con el despliegue de la política de consolidación, pues se hizo también un intento ya un poquito menos militarizado, cuando muchos dicen que sigue siendo totalmente militarizado, de recuperar esos territorios. Entonces, para muchos sectores del Estado, obviamente empezando por la fuerza pública, y para otros sectores de la burocracia civil, esa podría ser una concesión, digamos, indeseable, porque sería como retroceder, aun cuando en este caso existiría la noción de que es un poder legalizado. Y por otra parte, pues aquí tenemos el antecedente de la zona de despeje, y resulta que cuando efectivamente se toma una decisión de estas, uno descubre que la población civil tiene mucha más resistencia a ser, digamos, gobernados claramente por estos poderes que, mientras son ilegales y ejercen el poder, ahí están, pero no les acaba de gustar la idea de que se conviertan en el poder soberano. Eso lo ve uno mucho cuando circula por la zona de despeje y constata el malestar que existe entre esa población. Y luego, para terminar, los llamados mecanismos de refrendación. Es posible que se utilicen, creo que sería una buena estrategia crear comisiones, por ejemplo, para tratar en participación ciudadana el tema agrario, o para tratar el tema energético, en el caso del ELN, claro que sin pretender que van a tener el control de esos escenarios o van a ejercer, digamos, la autoridad sobre esos temas. Era esto lo que quería comentarles. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Al igual que en el caso anterior, del panel anterior, entonces, quienes estén interesados en preguntas, por favor, me las pasan por escrito. Yo las leo. Y los panelistas seleccionan las preguntas que desean responder de acuerdo con sus intereses y formación. Primera pregunta: ¿cómo se debería regular la participación política de nuevos movimientos surgidos de la negociación? ¿Es posible consolidar el proceso de paz sobre la base de la existencia y operación de las fuerzas y grupos armados BACRIN y neoparamilitares que soportan el despojo de las tierras? ¿Paz solo con guerrillas? ¿Dónde queda el papel de las fuerzas militares en la violencia política? La marcha patriótica creo fue más de temor que a favor de quienes participaron. Si las FARC creen contar con ese capital político, ¿no están equivocados?
¿Por qué se afirma? Yo creo que eso se refiere pues a alguna frase de Juan Carlos Palou. ¿Por qué se afirma que la población se resiste a tener gobernantes que se inserten? ¿Qué evidencias hay en relación con ese tema? ¿Se necesita la reforma del artículo 122 de la Constitución para garantizar la participación? Entonces, yo les pido a los dos pues que hagan su respuesta. ¿Cuál es la posible imagen que se puede derivar de esto? Las FARC tienen una inserción histórica en muchas zonas que han sido sus zonas de retaguardia y que son unas zonas que les han permitido en momentos críticos del conflicto el retorno a esas zonas, ahí permanecen, ahí se mantienen. Hay muchas, muchas, pero muchas zonas de este país cuya historia local está íntima y estrechamente ligada a la historia y a la presencia de las FARC. Es imposible pensar la vida local sin la presencia de las FARC, sea esta buena, mala, grande, chiquita, pero es un actor de la construcción de vidas locales muy potente y muy fuerte. ¿Cuál es entonces la imagen que se puede derivar de esto? Estamos hablando de una fuerza que se integra a los procesos de lucha civilista y de construcción democrática. ¿Qué se puede derivar de esto? ¿No? Quizás la imagen del Caguán sea una imagen un poco extrema, en el sentido de que esto supuso una toma del poder de una manera totalmente distinta, con el retiro de toda la institucionalidad. Entonces, pues es una imagen extrema que quizás no nos ayuda mucho a pensar lo que puede suceder de aquí en adelante, porque estamos hablando más de otras experiencias que pasan, porque sí, ya tenemos en Bogotá un alcalde que es un guerrillero reinsertado y reincorporado a la vida civil, y ese es como el modelo que puede funcionar, pero así tenemos muchos, el caso de Rosenberg Pavón, de Pasto, de Navarro Wolf, en fin, son muchos, muchos por muchos lados. Lo que yo diría es, el país sí tiene que pensar las maneras como va a construir una participación política de las FARC, porque no es posible que las FARC van a hacer la negociación para ir a la cárcel, porque eso es un escenario en verdad improbable. Yo creo que tenemos que disponernos es a pensar las maneras, los mecanismos y las formas como se van a hacer posibles las distintas formas de participación de la nueva fuerza que representa las FARC, naturalmente teniendo en cuenta, y ahí es donde está el escollo complicado, que todo proceso de paz ahora se acompaña de justicia, de verdad, de reparación, de garantías de no repetición, y que entonces eso es lo que, a mi manera de ver, lo dije en la presentación, la gran tensión que está ahí metida es cómo resolver eso, que me parece que es realmente el nudo gordiano de la negociación con las FARC, no de la construcción de una paz estable y duradera que viene después. Por eso les decía, tenemos que separar eso, porque cada uno de esos dos momentos supone cosas completamente distintas. Hay que mirar cómo va a ser ese proceso de justicia con las FARC, entre otras cosas porque en el reconocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas que tiene que hacer también las FARC. No puede ser que ellos se planteen como las víctimas cuando ya hasta el mismo Estado se reconoció también como actor del conflicto y como actor que ha producido violencia y que ha producido crímenes y que ha producido cosas que tiene que reparar. La ley de víctimas de hoy, a diferencia de la ley de víctimas de Uribe, ¿se acuerdan que se terminó cayendo? Casi que el nudo central era, por supuesto, un problema de financiación, decía Uribe, pero además de eso, el problema del reconocimiento de la participación del Estado en los crímenes de Estado, eso era lo que no se reconoce. Y en este momento hasta el Estado ha reconocido su participación en la producción del conflicto interno, en la producción del desastre humanitario sobre el que no podemos dejar de insistir, y entonces tenemos que ver cómo se va a plantear las FARC frente a eso, que es uno de los nudos más complejos. Lo de la marcha patriótica, yo creo que es un capital político demasiado importante.
así como el gobierno ha creado todo este marco jurídico de una importancia enorme, porque fíjense que hasta esta discusión de cómo se va a resolver la relación entre política y justicia tiene ya un marco jurídico establecido, y ahí vamos a discutir sobre ese marco jurídico. Una cosa distinta sería que en este momento se comenzara a pensar cómo se va a resolver ese problema. Ya tenemos allanado un camino en el Congreso que hace que la discusión tenga un cuerpo y tenga unos caminos. Pero en esa misma dirección las FARC se han movido a generar la marcha patriótica, y es demasiado importante que, así como tenemos un marco institucional y jurídico para pensar estos problemas, tenemos también un marco de organización política de esa fuerza, que es la marcha patriótica. Es una cosa que creo yo hay que saludar con enorme alegría. Bueno. Sí, yo quería, pues sobre el tema de por qué afirma que la población se resiste a tener gobernantes que se inserten, yo distinguiría como dos cosas. Cuando se habla de los bastiones de las FARC, en general se dice, o se cree, o se plantea, que es que las FARC tienen allí un enorme arraigo. Yo creo que algunas investigaciones un poco más de base más empírica y de golpe a veces menos ideológicas muestran que la población tiene frente a las FARC o frente al actor ilegal posiciones que van desde la cooperación, pasando por la resistencia, llegando a la confrontación. O sea que no puede uno generalizar, digamos, que todos los habitantes de la Macarena son simpatizantes de las FARC. Es probable que algunos sí, otros no, y otros efectivamente están en contra. Yo no dudo que si algún reinsertado de las FARC, si algún día se llegara a producir ese fenómeno, podría llegar a ser alcalde, digamos, siguiendo las vías electorales. Yo creo que ahí podría tener resistencia como cualquier político que entra en una campaña electoral. Yo me refiero a la resistencia que surgiría si en el proceso de negociación se acuerdan o negocian circunscripciones de paz, que serían decisiones, digamos, normativas que dirían, pues en el Consejo Municipal de la Macarena habrá 5 puestos para las FARC, en el Consejo Municipal de la Uribe habrá 6 puestos para las FARC. Si eso se produce, que a mí me parecería que no estaría, digamos, no sería tan negativo, pues podría despertar resistencia. No digo que una gran oposición, en la medida en que se trataría ya del ejercicio de un poder abierto y legalizado, pero creo que puede generar malestar. El otro punto es de la marcha patriótica. Pues yo he oído opiniones de toda índole sobre la marcha patriótica. Por ejemplo, una de quien yo no sospecho que sea alguien de derechas, como León Valencia, les decía el otro día a Carlos Lozano, es que ustedes tienen que reconocer que la marcha patriótica es de las FARC y que por eso no los tienen que matar. Digamos, ahí había una cosa sensata, decir, si ustedes dicen que no son y lo son, pues los matan, entre veces que eran. O sea, si ustedes dicen que no son y se hacen matar, es como si realmente, si lo son, merecen ser asesinados. Una persona de Planeta Paz le dijo a León Valencia, oiga, pero eso no es así. O sea, usted no puede decir que la marcha patriótica es de las FARC. Ahí hay cantidad de organizaciones campesinas, obreras de las zonas de presencia de las FARC o de otras que no están necesariamente amarradas a las FARC, aun cuando puedan tener coincidencias ideológicas. Entonces, yo personalmente creo que lo que sí hay que evitar a toda costa es decir, que se produzca la menor agresión contra la marcha patriótica, y que si ha de ser un punto de partida político para las FARC, pues bienvenido, porque eso puede ser un aliciente para las FARC para negociar y entrar, digamos, en la vida política, ¿no? Bueno, les agradezco mucho.